Esta ballena, como las que durante estos días llegan a aparearse o a dar luz a sus crías en el Pacífico colombiano, o como la protagonista del clásico de Moby Dick, es la inspiradora de una película 100% colombiana que ha participado con buena crítica en distintos festivales nacionales e internacionales desde que se estrenó el año pasado. Chimba, hacer algo más grande también. Sí, sería chimba. Por eso más chimba pintar ese muro. Chimba, darles ese daño. La chimba. Se trata de Los Días de la Ballena, chimba. Una producción que habla del arte urbano, de la vida de los grafiteros y su relación o choque con las bandas delincuenciales y el control territorial. También es una historia de amor en la que una pareja se atreve y asume las consecuencias de tapar con un mural una amenaza escrita en una pared. Muestra que es crecer en una ciudad como Medellín y qué intencionalidad hay entre quienes optan por el arte urbano como una manera de expresar lo que sienten y lo que piensan. Yo siento que lo que no se dice abiertamente, tal vez en conversaciones, se expresa en las paredes. Es como si las paredes nos estuvieran hablando de lo que sucede profundamente en una ciudad. No solamente aquí en Medellín, es una cosa que ahora es común a las ciudades de Latinoamérica, de Europa. Cuando nosotros fuimos a mostrar la película a distintos lugares, nos encontrábamos con que esto es un tema que tenemos en común, los que vivimos en áreas urbanas. El graffiti y el mural se vuelven parte como de la narración de la ciudad. Aunque se centra en la capital antioqueña, Los Días de la Ballena tiene dos escenarios clave en Envigado. Este mural que, como ven, es una ballena jorobada, y esta casa ubicada justo al frente. Ambos están en una de las partes externas y las calles aledañas a la institución educativa de Envigado. Yo siento que es un universo como demasiado potente, muy, muy, muy increíble. Yo siento que había que contar eso, esa necesidad de expresar en una pared, que las paredes empiecen a hablar y que nosotros podamos empezar a escuchar lo que nos están diciendo. Yo quería poner la atención del espectador sobre eso, y bueno, creo que la película está como muy clara esa intención. ¿Qué tiene que pasar pues para que deje de chimbear con esa pared? La película está disponible en la plataforma www.movies.com, pero el muro sigue aquí, como testimonio de un hecho que nació con un propósito, pero que se extendió producto de la misma dinámica del arte urbano. La ballena, pues es un animal que simboliza distintas cosas que a mí me parecen como que están en el espíritu de la película, el hecho de que sea pues un animal tan grande y coma de manera tan pacífica, no es un animal violento, es un animal que migra, es tenemos como la imagen también como de la ballena y sus ballenatos que van atravesando los océanos, entonces también que es como una mamá, que también eso es parte de la película. Siento que como que todo eso alimentó el que yo quisiera traer esa figura de la ballena. La producción de la película le pidió permiso a la institución universitaria de Envigado para pintar una pequeña parte del mural exterior, pero la actividad se convirtió en un festival de artistas urbanos que al final convirtieron este espacio en una galería. Observen ustedes. A la ballena hoy la acompañan otras historias, otros trazos, otras formas de interpretar el mundo, en un abanico de colores y formas que le ponen un tinte especial a esta calle envigadeña. Ante esta representación del arte, hoy sí podemos decir que este muro, este inmenso muro, es más que un muro,